Muchas gracias, mucho gusto en estar con todos ustedes en esta emisión desde el Congreso, en la cual, pues por razón de la cercanía del mes de febrero y sobre todo del 5 de febrero, analizaremos con este grupo de diputadas y con el diputado Jorge Triana el centenario de la Constitución política que aún nos rige, y sobre la cual pues hay muchas cosas que comentar, no solamente por su vigencia prolongada, por sus transformaciones. Alguien ha dicho que hemos cambiado la Constitución para no cambiar de Constitución. Y sin mayores preámbulos, yo quiero presentarle a ustedes, a las personas con las cuales tengo el gusto de compartir este espacio, la diputada Marta Tamayo, del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Claudia Corichi, del Movimiento Ciudadano, y a quien ya me había yo referido antes, el diputado Triana, del Partido Acción Nacional. Yo les pregunto a ustedes, perdón porque ya estoy tirando aquí los lentes, les pregunto, ¿tiene algún sentido todo este festejo desmesurado que se nos aproxima por el aniversario de una Constitución que ya no se parece en nada a aquella de la cual estamos celebrando? Ya, bueno, ya se compró hasta el teatro donde fue instalada la Asamblea Constituyente allá en Querétaro, y luego ya no hubo ni siquiera dinero para seguir con las fiestas. Pero ¿tiene algún sentido festejar algo cuyo mejor festejo sería su cumplimiento cotidiano? Por favor, empezamos por acá y luego gracias, con usted, don Rafael. Diputada. Muchas gracias. Creo yo que sí tiene sentido en razón de que, siendo nuestra norma máxima, tenemos que festejar que la preservamos precisamente mediante la adecuación que esta norma jurídica de todos los mexicanos se va paulatinamente adecuando y atendiendo la problemática que el país ha venido presentando en estos 100 años. Ese es el propósito que creo que es parte de lo que tenemos que festejar. La Constitución, inspirada así desde sus anales en los movimientos que le dan origen, siendo una Constitución de gran avance en el mundo entonces, lo sigue siendo hoy, porque hoy incorpora las normas que nos hemos venido dando conforme se han requerido por nuestro país, y creo que, como bien lo dice usted, lo que habrá que pugnar de manera permanente es por su cumplimiento. Es un cumplimiento que nos corresponde a todos los mexicanos buscar su preservación y que sea observada de manera puntual por todos los mexicanos. Muchas gracias, diputada. Diputada Claudia, por favor. Gracias. Yo creo que es fundamental. La historia está no solamente para recordarse, para aprender y para no volver a cometer los mismos errores. ¿De dónde surge esta Constitución que está a punto de cumplir 100 años y que creo que es lo fundamental? Surge de un movimiento social, de un movimiento revolucionario que quería acabar con los privilegios, que quería acabar con las desigualdades, que habla de la justicia social. Cuando hablamos de eso, tenemos que recordar la historia. Es decir, se gestó un movimiento social que estaba harto, que estaba cansado de la desigualdad social, de los privilegios de unos cuantos, del latifundio, de la dictadura de 30 años. Y entonces esta Constitución es el resultado de esas luchas, y yo diría quizá de dos demandas que son fundamentales. La demanda, por una parte, del sufragio efectivo, no reelección, que encabezaron muchas personas, hombres y mujeres, pero sobre todo Madero, y la otra demanda fundamental que tiene que ver con que la tierra es de quien la trabaja, es decir, el derecho a la tierra. Estas demandas no se nos deben olvidar. Hoy, en un México empobrecido, en un México como el que tenemos, por supuesto, que son más vigentes que nunca, es más vigente que nunca hablar de la Constitución y de aquello que se intentó consagrar para no volvernos a equivocar, pero también para que aquellas luchas tengan, por supuesto, no solamente un cauce, sino además tengan una razón de ser, una razón de vivir, pero además que en esta Constitución se fortalezca cada vez más esa visión y ese derecho de la justicia social.
Gracias, diputada. Diputada Triana, por favor. Muchas gracias. ¿Usted está de acuerdo con todo esto? Bueno, parcialmente sí. Yo creo que primero hay que aclarar que no se trata de un festejo, se trata de una conmemoración. Una conmemoración muy importante porque en su momento, ya lo mencionaban mis compañeras, bueno, pues se hizo una lucha social para terminar con muchos privilegios de la clase gobernante en ese momento. Pero creo que más que eso debería ser un llamado a la reflexión sobre el papel que está jugando nuestra norma fundamental, que está jugando nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Fíjense que en 1903, en el aniversario de la Constitución de 1857, hubo una manifestación multitudinaria. Y el reclamo era, o la frase que se utilizaba para reclamar era, la Constitución ha muerto. ¿Por qué decían la Constitución ha muerto? O sea, refiriéndose a la de 1857. Decían que había muerto porque no estaba cumpliendo con la encomienda, con el espíritu del legislador, del constituyente, para llevarla a cabo. Porque había un país con profundas desigualdades, un país con hambruna, un país dividido, un país con injusticias. Yo creo que es momento de hacer esta profunda reflexión. Si está cumpliendo la Constitución de 1917 con la encomienda de los constituyentes, si no estamos en una situación medianamente similar con las vicisitudes que corresponden a nuestros tiempos, porque la tendencia actual, a pesar de que la Constitución del 17 fue una constitución muy avanzada en su momento y que prevalece, yo coincido con la diputada Tamayo, se ha modernizado y se ha adecuado a los nuevos tiempos. Las tendencias en las constituciones modernas son constituciones pequeñas, digeribles, entendibles y bueno, con derechos fundamentales que de ahí se desdoblan en una serie de leyes secundarias y principios y no necesariamente está cumpliendo a cabalidad con esta característica. Entonces, vale la reflexión si es pertinente el obsequiar a nuestro país una nueva constitución o si ésta está cumpliendo a cabalidad con la función que le fue encomendada. Alguien decía que las modificaciones que se le han hecho a la Constitución, lo que nos han dado en realidad es una Constitución que va en contra del espíritu básico que tenía la de 1917. Por ejemplo, esta era, según los tratadistas del derecho, una Constitución que garantizaba derechos sociales de todo el pueblo. El derecho a la educación, el trabajo, etcétera, los artículos 123, que garantizaba la soberanía nacional a través del artículo 27, la propiedad de los bienes nacionales, del subsuelo, de la riqueza. Todo eso ya no existe. O existe de una manera transformada a tal grado que algunos dicen, deberíamos hacer una nueva constitución que ya no parta de modificar lo anterior, sino de reflejar las circunstancias del presente. Yo no sé, a la luz de lo que viene en nuestra relación con los Estados Unidos, cómo podría ser nuestra futura constitución si alguien decidiera algún día hacer una nueva constitución. ¿Alguien de ustedes cree que se necesite hacer, empezar de cero otra vez, volver a replantear la norma básica de la convivencia, el pacto nacional jurídicamente expresado en una ley que lo abarque todo? Bueno, yo considero que es innecesario. Lo que sí debemos de tener cuidado es en advertir que efectivamente nuestra Carta Máxima ha sido excedida en regulaciones que no le corresponden al nivel. Eso hace complicado su estudio, hace complicado su análisis y su comprensión. Recientemente se publicó una encuesta hecha por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde el 93% de los ciudadanos mexicanos reconocen no conocer la Constitución ni poquito. Luego, entonces, creo que eso es parte de un problema. Si la Constitución no es la misma es porque México no es el mismo, porque el mismo mundo ha cambiado y porque estando inmersos cada vez en una isla, una aldea global, como es hoy el mundo, México se ve impactado, cierto, de todas sus relaciones que hay de toda naturaleza, política, económica, social, y se ve reflejado en las adecuaciones que se van haciendo al documento. Creo yo que lo que amerita, muy probablemente, y a propósito de ello, también ya se han hecho análisis, estudios reiteradamente, sobre todo en este siglo, es si se requiere
un nuevo instrumento o no, y las conclusiones han sido muy variadas, pero la mayor coincidencia que yo veo en ellas es que requerimos hacer una sistematización de nuestro instrumento. Se ha excedido en mucho, es la segunda constitución más larga que hay en el mundo, y se contienen disposiciones que pudieran ser reglamentarias de una ley secundaria, de una ley constitucional y de una ley secundaria. Pero hasta el apagón analógico de una televisión tenía que estar en la Constitución. Sí. Como si eso constituyera algo para el país. Y esta misma conducta se ha tratado de replicar en el constituyente del Distrito de la Ciudad de México, queriendo meter ahí cuestiones que no son de primer orden ni que ameriten el rango constitucional. Entonces, esos errores los tenemos que ir purgando de alguna forma. Y una sistematización de ella, creo que sí convendría el análisis e ir eliminando y dándole cada norma su rango que le corresponda, ¿no? Decía alguien que el primer gran constituyente en el mundo fue Moisés. Y en 10 principios estableció la fórmula, pues la fórmula hasta el día de hoy válida para la convivencia de los humanos. Y sin embargo, tuvo que romperla y hacer otra igual, pero primero la rompió él mismo, ¿no? La estrelló ahí contra el suelo porque estaban adorando al becerro de oro. El becerro de oro no es Donald Trump, ¿eh? Ese es otro becerro. Dios paganos. Y es otro oro, ¿no? Pero bueno, a ver, si alguno de ustedes fuera omnilegislador, nada más de uno solo dependiera, ¿usted qué le quita y qué le pone a la actual Constitución que ha cumplido 100 años, doña Claudia? A ver, ¿qué le haría a usted? Si usted solita pudiera decir como Moisés, a ver, vamos a romper esto y vamos a volverlo a hacer, ¿qué haría usted? ¿O qué le rasuraría? ¿O qué le pondría? ¿O qué le quitaría? Bueno, creo que hay que rescatar muchas cosas. Lo fundamental es el tema de la justicia social y lo sigue siendo. Yo creo que una de las cosas fundamentales es que la Constitución, cualquiera que ésta sea, es decir, aun si yo tuviera la capacidad de hacer una Constitución en la que, por supuesto, los derechos individuales, los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia, los derechos humanos e incluso, ¿qué agregaría yo? Que estos derechos humanos y estos derechos en general estén adecuados con las tendencias internacionales, con esta globalidad, pero que cualquier constitución, nuestra constitución, no quede en letra muerta, es decir, que se aplique a cabalidad. De nada sirve si la constitución, si esta constitución o otra constitución, simplemente queda en un libro, en algo de estudiosos, en una vitrina. Es fundamental que no sea letra muerta, pero no solamente eso. Lo fundamental también es cómo se aplica la política pública. ¿Y por qué digo el tema de la política pública? Porque, por ejemplo, se consagra en la Constitución de 1917 el derecho al salario mínimo, incluso el derecho de las mujeres, se consagraba el derecho desde entonces de las mujeres trabajadoras, los derechos de los hombres trabajadores y las mujeres trabajadoras a un día de descanso. Pero si se consagra el día del salario mínimo, en política pública también significa que tenemos que hablar de un salario mínimo que alcance. Y eso ya es, exacto, eso ya es un tema de política pública. ¿Cómo aplicamos la Constitución en política pública? Me permite hacer un corte, diputada, porque si no, no vamos a cumplir con el orden de estos bloques. Y ahorita continúa usted con lo que nos estaba exponiendo y nosotros regresamos rápidamente. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que busquen expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017. Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gracias, regreso con ustedes y tuvimos que hacer una pequeña interrupción y quedó un poco trunca la idea que estaba desarrollando la diputada Corichi, a quien yo le pido otra vez una disculpa y le pido por favor también que continúe con lo que nos estaba diciendo. Encantada, yo creo que de eso se trata, que la Constitución por una parte se aplique, es decir, no quede en letra muerta, pero por otra parte
que en la aplicación de las políticas públicas recordemos la esencia de esta Constitución, recordemos la esencia de las luchas que ha dado este país, de las luchas revolucionarias, que significan esencialmente justicia social, derechos para todos, otras más que se han ido adquiriendo. La Constitución ha tenido más de 600 modificaciones. En estas 600 modificaciones hay algunos derechos que se han consagrado que son fundamentales, como lo había dicho la diputada, que tienen que ver con esta tendencia abrirnos a la globalidad, pero también adquirir derechos adicionales. El derecho de las mujeres, los derechos de las mujeres, de nosotras las mujeres, los derechos de la infancia que se fueron consagrando, los derechos, por supuesto, los derechos humanos. Pero aunque es una constitución que yo diría se ha ido enriqueciendo, una constitución, sí, larga, lo importante es que esta constitución, que es un extraordinario documento, es un extraordinario carta de principios de nuestro país, sea una realidad. Y que quien gobierna lo haga una realidad y que quienes legislamos también seamos respetuosos y además honremos la esencia, la historia de esta Constitución para hacer que este México también sea más justo. Había una... Bueno, se supone que el gran momento de la Constitución mexicana del 17 es la consagración de los llamados derechos sociales del pueblo. Y en estos 100 años... Dicen algunos que la modificación más importante que se hizo a la Constitución es la que está contenida en el actual artículo primero. Y el artículo primero de la Constitución la convierte toda completa en una Constitución de derechos humanos, no de derechos sociales. Alguien podría decir, es que son lo mismo. No, no es lo mismo. Porque el principio fundamental era... hasta antes de estas modificaciones que fueron hace 6 años, que la Constitución otorgaba derechos. Hoy la Constitución no otorga derechos, reconoce derechos inmanentes al hombre, a la mujer, al habitante de este país y aún al que no habite en este país y de repente llegue y bajo la protección del texto constitucional y sus garantías, puede estar aquí en este país, lo cual suena divino, excepto si uno es un migrante salvadoreño en San Fernando, Tamaulipas. Entonces, ahí ya la Constitución no suena tan bonita. Pero este viraje de una Constitución de derechos sociales a derechos humanos, ¿qué, a dónde nos lleva? A ver, primero, a mí sí me gustaría fijar mi posición a este respecto. La Constitución reconoce o otorga derechos, obsequia derechos. En 1917 esto era muy válido por las condiciones de fragmentación social que tenía nuestro país. Creo que un derecho no es algo que el Estado mexicano te deba dar. Un derecho es algo que nadie te puede quitar, ni siquiera el Estado mexicano. Creo también que las constituciones, las normas básicas, pero en concreto las constituciones, deben estar hechas para ponerle límites al poder del gobierno, límites al poder del Estado, límites a la autoridad, no para limitar el poder de los ciudadanos. Y me parece que aquí también tenemos que hacer un viraje importante con respecto a 1917. Me parece también que hay cosas muy elementales que tiene que garantizar una constitución. Tiene que garantizarte el respeto a tu vida, tiene que garantizarte el respeto a tu libertad y a tu propiedad. Tiene que normar cuáles son las funciones básicas de cada uno de los poderes del Estado, en concreto del gobierno, que son otorgar seguridad y procurar justicia para que cada quien pueda llevar su vida de manera muy responsable. Fuera de eso, todo lo demás puede caber en normatividad secundaria. Entonces tenemos una constitución sumamente obesa, tenemos burocracia legislativa, burocracia normativa en nuestro país claramente, y mientras más complicado sean hacer estas modificaciones, es como encerrarte, tener la puerta cerrada por dentro. Por eso yo creo que sí hay que reflexionar de manera profunda si cabe aquí el llevar a cabo una nueva constitución que obedezca a los nuevos tiempos que vivimos, las tendencias a nivel internacional, para poder hacer mucho más ágil los procesos legislativos en nuestro país en beneficio de los ciudadanos. Yo recuerdo, y ustedes seguramente también, que cuando se hicieron en México los festejos, no las conmemoraciones, los festejos del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, gobernaba en México el presidente Felipe Calderón. Pero antes, el presidente Fox había instalado una comisión que, como todas las comisiones, pues suele no servir de mucho,
para que se llevaran a cabo estas fiestas, que no sirvieron ni siquiera para definir geométricamente lo que era un arco triunfal, que terminó en un rectángulo. Pero la historia nos dice que se designó como coordinador de esas fiestas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo cual fue políticamente visto como una gran jugada de Vicente Fox. Y cuando el hijo del general Cárdenas vio la complejidad de todo esto, dijo que la mejor forma de honrar nuestra independencia y el movimiento revolucionario del cual surgió la Constitución era hacer otra. Y a los 3 meses renunció. Antes, mucho antes, Porfirio Muñoz Ledo había encabezado un movimiento político de reforma del Estado. Se llamaba Patria Nueva o Nueva Patria, ya ni recuerdo, para la reforma del Estado, y también había llegado a la conclusión de que había que hacer otra constitución. Al final de cuentas se salió con la suya y promovió que se hiciera la constitución, que es como la hijita de la viejita centenaria que parió la abuela, ¿no? Entonces la constitución, el mismo día que cumple sus 100 años de vida, nace en la Ciudad de México la constitución, la primera constitución de la capital del país. No sé si lo tiene, si lleva un atraso de 500 años o simplemente así fue la vida y así fue la historia, pero es algo verdaderamente llamativo que se hayan hecho coincidir estas dos circunstancias y haya una corriente muy general que dice tenemos que hacer más chica la Constitución General de la República. ¿Por qué? Pues porque tiene, bueno, había cosas que tenían hasta fecha en la Constitución. Decía, lo del apagón que comentamos hace un rato, decía, tiene que darse el 15 de diciembre del año tal, como si fuera un tablero de avisos en el pasillo de una oficina burocrática. En fin, no sé qué. Por eso yo le preguntaba, diputada, ¿qué le quitamos o qué le ponemos? ¿Usted qué le quitaría, qué le pondría? Bien, yo creo que sí pudiéramos evitar disposiciones de orden orgánico que deben de ir a una regulación secundaria. Buscar disposiciones que se reproducen, que se parecen mucho una a la otra. Buscar que algunas contradicciones, que también las hay, que aquí habrá que reconocer que teniendo un tribunal de orden máximo también, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta interpreta el sentido de las normas y coadyuva orientándonos para cuando existe alguna contradicción o alguna disposición que pueda dar lugar a ello. Creo yo que hay cosas que sí le podemos quitar a la Constitución. Sin embargo, también tenemos que reconocer al mismo tiempo que el hecho de que se haya podido actualizar de manera permanente e incorporar en ella los derechos que, como bien aquí ya se reconoció, son las disposiciones que los mexicanos tenemos como personas, inherentes a nuestra condición de personas humanas, y que se hizo un gran movimiento a partir del 2000, a mí me tocó estar en el Senado entonces, modificando nuestra Constitución para establecer en este primer artículo las garantías. Esas son el tipo de disposiciones que deben de prevalecer, que se deben de contemplar en el nivel constitucional. En las demás disposiciones de origen secundario pudiera hacerse un esfuerzo. Pensar en una nueva constitución es buscar fundamentos, situaciones que no existen ahora en el país. A ver, movimientos en donde la mayoría de los mexicanos hagamos consenso en determinadas definiciones, las grandes definiciones, que ahorita no las tenemos contradiciendo nuestra Constitución, por ejemplo.
el régimen. Dígame esos ejemplos, ahorita que regresemos, para que no se quede la idea a la mitad. Ahí puede usted empezar desde el principio. Vamos a la colaboración de don Miguel Reyes Razo, hacemos una pausa y regresamos con la diputada Tamayo para que nos explique estos puntos en los cuales se pueden dirimir, resolver o anular las posibles contradicciones del texto constitucional. Ahorita regresamos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter. Y noticias. Videos, YouTube. Imágenes, Flickr. Podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Días de guardar. Estos, que son los iniciales del año 2017, son días memorables. Días para conservar en la memoria de la colectividad mexicana entera. Días en que los mexicanos, todos, están magnetizados, están atentos a su entorno, a su realidad, a mirarse a sí mismos, a reconocerse. Los grandes momentos, los grandes los acontecimientos suelen acarrear un reconocimiento. De pronto volvemos a mirarnos, de pronto tratamos de reinterpretarnos. Súbitamente nos damos cuenta de que es hora en que tenemos que volver a mirarnos, a comprendernos, a sabernos. Entonces, estos momentos que vive México, estos momentos en que el mundo está crispado, como casi lo adivinaron a lo largo de todo el año 2016, que temían, uff, si se le hace a Trump llegar a la presidencia, agárrense, cuidado, allí viene. Ya llegaron, apenas inaugura su presidencia, menos de 10 días en el cargo, y ha estremecido, ha remecido, ha contorsionado al mundo, es una machincuepa. En todos lados se preguntan qué estrategia adoptar para tratar con el señor, qué tono emplear, qué forma, qué urbanidad, es la discreción, es la desconfianza, será acaso el recelo, la timidez, o una energía, o una solidez y una firmeza. Y México ha optado por la firmeza, México ha optado por apegarse a sus principios. Pues hoy México ha dado y da, y ante el mundo está azorado, el mundo contempla. Si siempre han tenido respeto por el país, porque somos un país que ha conseguido ese respeto, sus intervenciones, sus diplomáticos, sus postulados, su defensa de los derechos humanos, ahí está el gran Gilberto Bosques Saldívar defendiendo de las feroces manos de Adolfo Hitler. Hay infinidad de judíos, hay infinidad de gitanos. Ahí está el presidente Cárdenas atrayendo a refugiados españoles que habían sido derrotados por el general Franco y la República había sido destruida, la República Española, y vinieron a México y recibieron aquí un trato excepcional. Ahí están aquellos chilenos que el 11 de septiembre de 1973 vieron cómo Pinochet echaba del poder y lo obligaba a suicidarse al gran Salvador Allende. Ahí están los cubanos que salieron en el 53 de allá del oriente de Cuba y vinieron aquí a Tuxpan. ¿Y quién venía allí? Fidel Castro Ruz y su hermano, el actual presidente de Cuba, del Consejo de Ministros de Cuba, en toda su nomenclatura. Tierra de brazos abiertos este país. Eso le ha dado gran respeto. Hoy México da una prueba de cohesión. Se reúne, el presidente de la República convoca, las instituciones convocan, esas son las grandes instituciones nacionales. El Congreso, este Congreso, el de los diputados, el de los senadores, los secretarios de Estado, las grandes instituciones, el Gran Banco de México, en fin, todo lo que este país de 120 millones de mexicanos ha hecho a lo largo de su historia. Por eso importa tanto la unidad,
Por eso tanto reviste tanta importancia, porque nos reconocemos. Oye, hay güeros y hay prietos y hay chaparritos y hay morenazos y hay... Bueno, y tenemos personas que hablan otras lenguas, las lenguas originarias, que hablan otomí, que hablan soque, que hay grupos en Guerrero también. En fin, en infinidad de partes tenemos los mexicanos, los magníficos mexicanos que viven días de guardar, días de memorables, días de unidad, de cohesión, de dar gusto sin gritar ¡Viva México, traidores! Como le gustaba a mi amigo José Agustín y a Parmenides García Saldaña. No, México está firme, México es serio, México es poderoso, México es la 15ª economía mundial. No andamos en trazas, ni andamos en harapos, ni desarrapados, ni deshilachados. Es la gran hora de la unidad, de decir, vamos a consumir, consuma lo que el país produce, puesto que lo hecho en México está muy bien hecho. No es posible que de otros puntos aprecien más la mano de obra mexicana que nosotros mismos. Y que la tela, los magníficos casimires tlaxcaltecas, los telares de Puebla, producen y producen para vestirnos a nosotros. Ea, pues, la hora de la unidad, días de guardar. Es también el título de un libro de Carlos Monsiváis, este remitido a otro momento histórico nacional, el 68. También de cohesión, también de unidad, también de historia. Por eso son días memorables, días que nuestros niños recordarán, los quienes son niños, quienes son jovencitos, y que los que ya estamos maduros o más que maduros, pues vivimos con gran emoción y con gran intensidad. Este es el país, este es México. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias, regreso con usted y estábamos analizando con la diputada Tamayo el asunto de las posibles modificaciones de lo orgánico de la Constitución, no de sus tesis fundamentales. Sí, nosotras tenemos en nuestra Constitución las grandes definiciones de nuestra forma de gobierno, por ejemplo. Y si nosotros hemos decidido ser una república democrática, con todas las definiciones que desde la primaria nos enseñan, una condición para cambiar la Constitución tendría que ser, por ejemplo, que deseamos ahora tener un gobierno parlamentario. No hay esas condiciones en el país. En el país seguimos pensando en una república que cumpla con los mandatos que la Constitución nos da. Creo que este consenso que pudiera sustentar el deseo de un cambio no existe, y por ello lo que tenemos que hacer es seguir tratando de modificar y de preservar en la Constitución las reglas fundamentales de nuestra organización y convivencia. Aunque la propia Constitución dice que el pueblo tiene la capacidad de cambiar su forma de gobierno en el momento en que así lo decida, lo cual es decirlo todo, pero también es no decir nada, ¿no? Sí, un pueblo que, como vemos, ni siquiera tiene una idea de lo que la Constitución, ni le interesa, porque así se ha manifestado en un alto porcentaje. Luego, entonces, no están las condiciones configuradas para buscar cambios sustantivos que sí tendría que recoger un nuevo documento. Yo creo más bien que lo que tenemos que hacer, como bien lo hemos apuntado aquí todos, es velar por el cumplimiento de la Constitución. Hay algunas incorporaciones novedosas. Estamos hablando, por ejemplo, de un nuevo sistema de organización que tenga como propósito combatir la corrupción. Ese sistema todavía no ha podido rendir frutos, apenas está anunciándose. Y es un sistema importante que habrá que darle en nuestro país el relieve que ya la Constitución le marca, y que lo que falta es que se desarrollen las regulaciones secundarias para cumplirlo. Este tipo de cuestiones perfectibles creo que es lo que hacen que el marco constitucional pueda seguir cumpliéndose y pueda seguir modificándose solo para las cuestiones de orden de principio que requerimos. Había un viejo truco
en las redacciones de los periódicos cuando yo comenzaba a trabajar, que cuando uno no sabía de qué escribir porque no había noticias importantes ese día, entonces uno le ponía una trampa a muchos diputados, a 3 o a 4, a los que fueran, y de la manera más candorosa posible les preguntaba, oiga, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y de 10 diputados a los que se les preguntaba, 8 no sabían. Y entonces uno escribía, diciendo, el 80% de los diputados ignora hasta el número de artículos de la Constitución. Y me acordé de eso, porque aparte de que era una trampa y un truco periodístico, que aquí no voy a repetir, decía la diputada Tamayo, es que el pueblo en general no conoce la Constitución. Lamentablemente. Y uno se pregunta, ¿y de quién es responsabilidad que lo conozca o que no lo conozca? Si yo me he pasado mi vida viendo que las instituciones públicas editan constituciones y constituciones y constituciones y la venden hasta en el metro. Y después había un amigo mío, hizo una constitución de puros muñequitos, de caricaturas, y otro la hizo en video y otro la hizo en la televisión. Y que en este centenario valdría la pena, así como alguna vez se quiso regalar una bandera para cada casa mexicana, mandar por email una constitución a cada correo electrónico de este país. ¿Usted lo haría, diputado? Yo lo que haría es una consulta amplia a todos los sectores de la sociedad, a todos los ciudadanos mexicanos, para saber si sigue vigente el espíritu original de esta constitución. Me parece que más que socializar esta constitución, tenemos que generar una cultura constitucional en nuestro país. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Estamos en un proceso, un ejercicio para hacer una constitución en la Ciudad de México, un proceso histórico. Se tuvo que hacer campaña para ser diputado constituyente. Yo escuché a los candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México hacer propuestas que no solo no eran materia constitucional, sino que tampoco eran materia de legislación secundaria, eran materia de ejercicio de políticas públicas. Entonces, lo grave no es que los ciudadanos no tengan esta cultura y no conozcan su Constitución. Lo grave es que no hay una cultura alrededor de, y que ya permeó incluso a los que, por lo menos, en este ejemplo que estoy poniendo, aspiraban a llevar a cabo la construcción de una Carta Magna para la Ciudad de México. Me parece gravísimo, me parece que tenemos que permear esta cultura antes que socializarla y hacer una consulta amplia, insisto, para saber si sigue vigente pues el espíritu original que nos llevó a la Constitución de 1917. Yo creo que es una constitución obesa, yo creo que es una constitución sobrecargada de derechos, muchos de ellos incumplibles en la práctica, ¿no? Y que con establecer los principios mínimos de convivencia, las normas básicas de convivencia, nuestra forma de gobierno en la parte orgánica, establecer la compatibilidad de nuestras leyes con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es más que suficiente para poder tener una constitución moderna. No habría que escribir bien la constitución. Por ejemplo, la Constitución dice que garantiza el derecho a la salud. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Uno no puede garantizar el derecho a la salud. El Estado debe garantizar el derecho a la atención médica, no a la salud. Porque entonces, si se garantiza el derecho a la salud, también se garantiza el derecho a la inmortalidad. Como si el gobierno te pudiera dar el derecho a la salud. El gobierno, o sea, no me puede hacer a mí saludable. Claro. El gobierno me puede atender si me enfermo y me debe atender si me enfermo. Pero no me puede garantizar mi derecho a la salud. Tampoco me puede garantizar mi derecho a la vivienda. ¿A cuál vivienda? ¿A la que yo quiera? Yo quiero la Casa Blanca. Digo, la de Trump. ¿La de Peña? No, la de Trump. Ah. No, la de Peña no existe. Porque no es de Peña. Dicen. Oye. No. O sea, el derecho a la vivienda. Bueno, pues, ¿a cuál vivienda? ¿A una vivienda de 4x4 o a una vivienda de 40x40? Yo creo que hay un tema de fondo en esto. Se decía, ¿por qué no conoce la gente la Constitución? ¿Es responsabilidad de ellos o es responsabilidad del Estado? Yo creo que es responsabilidad del desencanto que hay. Es decir, hay un desencanto tan grande. Y hay, en la vida cotidiana, de más de la mitad de la población en México, lo que la gente está pensando es cómo sobrevivir. Pero un desencanto de 100 años acumulados. Hay un desencanto, pero yo creo que se ha
Evidentemente lo creo así, que se ha agudizado en los últimos años y particularmente estoy convencida que ahorita está en un momento cumbre. Es decir, este desencanto en donde la gente, cuando se decía una nueva constitución, puede ser, hay que ver qué desea la gente. ¿Cuáles son las demandas hoy en día? La demanda sí sigue siendo justicia social, la demanda sigue siendo un país más justo, la demanda siguen siendo derechos sociales, pero también derechos humanos. En nuestro país tenemos efectivamente una constitución, bien lo decía usted, en la que fundamentalmente le metimos mucha mano para que fuera una constitución extraordinaria, ejemplo en todo el mundo, en el tema de derechos humanos, y nuestro país desafortunadamente está reprobado en el tema de cumplimiento del respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Nos hemos peleado, incluso se ha peleado como país, como Estado, frente a todas las instancias internacionales. ¿Qué es lo que creo? Existe este desencanto y también tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué es lo que la gente hoy está pidiendo y exigiendo a gritos? Quizá si dijéramos, vamos a hablar de lo que la gente, vamos a poner en una constitución lo que la gente desea, quizá lo que la gente diría es el incremento de precios. Es decir, estoy pensando como piensa la mayoría de la gente está viendo cómo sobrevive cada día. Hay un desencanto en las instituciones y hay un desencanto sobre todo en que no se cumplen las reglas que nos hemos dado como país, como nación, como Estado en sí mismas, que no se cumplen. Es decir, lo mismo que decíamos, si la Constitución se queda en letra muerta, si la ley no se cumple a cabalidad, ¿para qué me quiero aprender la Constitución? ¿Para qué me quiero aprender los reglamentos? Si sé que en general se pueden romper fácilmente, que no se cumple y que además desde quienes ejecutan las políticas públicas no las están cumpliendo. Por eso tenemos que hacer un llamado, sí, a que la gente conozca la Constitución, pero también decir qué de esa Constitución nos toca a nosotros revivir, fortalecer o quizá lo que usted decía, una nueva constitución. Usted, Porfirio Muñoz Ledo, ha dicho muchas veces y efectivamente tendremos que ver cómo dio, qué frutos dio esta constitución de la Ciudad de México, que es muy importante. Pero sí creo que lo fundamental es que tenemos que estar muy conscientes que más allá de un texto, cuál es el ánimo social, cuáles son las aspiraciones hoy en día de la mayoría de la gente y cuáles son las cosas que el mismo Estado, que el mismo gobierno y los tres poderes de gobierno no hemos cumplido de esta Constitución. Ahora, bueno, tenemos ya muy poco tiempo de este segmento y continuaremos dentro de unos minutos con la última parte de este programa, pero a mí me sigue pareciendo interesante y quisiera ver si ustedes lo pueden analizar con nosotros, esta invocación casi mágica que tenemos a partir de la Constitución, de que todo aquello que esté incluido en la Constitución automáticamente queda resuelto para la vida nacional. Hay que elevar a rango constitucional X cosa. Se eleva a rango constitucional, la Constitución aparece con un chipote nuevo y después ni se hacen las leyes secundarias, y cuando se hacen las leyes secundarias, ya la moda legislativa o la moda política cambió, y entonces dicen, ahora tenemos que elevar a rango constitucional esto otro. Y del rango constitucional aparecen nuevas instituciones, órganos autónomos, y vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y dispersando el aparato público hasta hacerlo que choquen una cosa con la otra y venga una parálisis, que es quizás la que lleva, junto con la conducta pública, a lo que dice usted, Claudia, del desencanto generalizado. ¿Por qué? Porque termina uno por no entender en dónde quedaron los principios y dónde quedó el final. Ahorita regresamos, si les parece, y continuamos con esto. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que busquen expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017. Para mayor información, visite el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Muchas gracias, llegamos así a la última fase, a la última etapa de este programa y yo había dejado una idea sobre la mesa
mejor dicho, sobre las mesas, porque son tres, y les preguntaba si de veras esta enorme generación de leyes, modificaciones constitucionales, casi 600 o 700 se han hecho en los últimos años a la Constitución, y la proliferación de órganos autónomos y de comisiones y de esto y del otro, que todo se desprende así como en cascada del mismo texto de la Constitución, nos hace más fácil la convivencia o simplemente nos pone una especie de telones mágico-legislativos para decir, bueno, eso está garantizado por la Constitución. Sí, se garantiza en la hoja de papel, pero en la vida cotidiana, ¿qué pasa? Yo creo que la Constitución contiene principios elementales y fundamentales con relación a lo que expresamos como derechos humanos. Recoge ahí el deseo de que las personas tengamos un tratamiento igualitario. Y también cuando habla usted del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, esa es la parte que se considera como dogmática, aspiracional. Creo que no está mal que lo contenga. El problema es es desagregarlo, ¿sí? La cuestión es desagregarlo y hacerlo finalmente política pública exitosa. Creo que este intento de ir metiendo a la Constitución todo tipo de disposiciones han sido con la finalidad de intentar darle una preservación. En México nos caracteriza una cultura de la desconfianza, a lo mejor con razón, lo entiendo. Y por ello queremos meter a este documento máximo todo tipo de disposiciones con el ánimo de buscar su cumplimiento y su observación. Creo pues que en esta oportunidad que tenemos de conmemorar el 100 aniversario de la Constitución de 1917, podemos todos hacer un compromiso de buscar cómo tratar de hacer un análisis serio, sistemático, de revisión, que permita que nos quedemos con las disposiciones fundamentales y que dejemos para regulaciones de otra naturaleza las disposiciones que no estorban, pero que finalmente no comprenden el rango, no se compadecen con el rango constitucional. Entonces, creo que esa sería una buena ganancia. Creo que el hecho de que esté actualizándose con 699 reformas, para ser exactos, habla de que ese dinamismo que se ha tenido es lo que le ha permitido que continúe. Creo que el hecho de que sea una constitución calificada académicamente como rígida no ha impedido el hecho de que se vaya actualizando conforme va exigiéndose por la realidad política y social de nuestro país. Y lo mejor que podemos hacer todos desde el gobierno, desde donde se planean, se ejecutan las políticas públicas y también como ciudadanos, es mostrarnos no nomás interesados en conocerla, sino en velar por su cumplimiento para poder hacerle honor a un documento que, si bien es cierto, ha cambiado, se preserva en sus orígenes fundamentales, la forma de gobierno, que me parece que es la que hasta ahorita nadie ha demostrado que se necesite cambiar. Claro. Esto que mencionaba usted sobre lo aspiracional de las constituciones, durante muchos años se dijo que la Constitución de México tenía una inspiración directa de la Constitución de los Estados Unidos. Y yo no conozco nada más aspiracional en un texto constitucional que la Constitución de los Estados Unidos, que persigue como gran finalidad, textualmente, la persecución, la búsqueda de la felicidad. Pues ahí tienen su felicidad ellos, ¿no? Bueno, así les va a ir. Pero ¿quién bueno, nos va a ir? Ya ni diga, diputado, ya ni diga, porque estábamos aquí. En el siguiente bloque. Entonces, el asunto es, entre las aspiraciones, entre el idealismo de la convivencia, expresado hasta en cosas como estas, de la búsqueda de la felicidad, eso suena,
eso suena del Mago de Oz, ¿no? Eso suena de lindo. Pero si nos ponemos rigurosos, ¿cómo puede el Estado coadyuvar en la búsqueda de la felicidad? O como la Constitución de la Ciudad de México, ¿cómo puede una Constitución garantizar el pleno ejercicio de la sexualidad de los habitantes de la Ciudad de México? Pues ahora todo el mundo tiene novia, novio, ¿dónde me apunto? ¿En qué consiste? ¿Cómo se mide? En fin. Pero bueno, ahí están las aspiraciones por un lado, están por el otro, como dice el diputado Triana, las definiciones de lo que debería ser una política pública, hágase esto para este fin o no se haga esto para este otro fin. ¿Y dónde está el marco, el esplendoroso marco de los valores comunes? Que esas son las tres cosas en las cuales se tendría que pensar al analizar la Constitución. Yo creo que efectivamente tenemos que tener, también es válido, es decir, todas las constituciones, no nada más la de Estados Unidos, la de México, todas las constituciones son la aspiración de una vida mejor y una circunstancia mejor para sus ciudadanos. Por eso se ha dado esta lucha. Me parece que es totalmente válido. Lo importante es ligar la Constitución, ligar nuestros marcos legales a la realidad, pero también al ejercicio de una política pública que hoy exige, por supuesto, estar atentos del tema de la seguridad, el combate a la corrupción, que hoy exige, por supuesto, estar atentos de que a la gente le alcance lo mínimo, el salario mínimo no sea tan mínimo y alcance por lo menos para que la gente tenga mínimos satisfactores. Me parece que lo importante hoy, y lo digo porque estamos cerrando este tema tan importante que va a ser la conmemoración de nuestros 100 años de esta Constitución, lo importante es hacer una reflexión de qué originó la Constitución y cuáles derechos eran fundamentales a ser consagrados en esta Constitución y cuáles siguen siendo vigentes. Yo insisto que sí, es fundamental el tema de los derechos humanos y los derechos que nos hemos dado hacia las mujeres, hacia los niños, el derecho incluso al agua. Aunque usted mencionaba una cosa importante, me tocó a mí la reforma del tema del agua cuando yo era senadora y dijimos la consagración del derecho del agua. Este año se aprobó un presupuesto que venía con una disminución del 72% al agua, es decir, cómo garantizamos, y también está ligado al ejercicio de la política pública, al ejercicio de las leyes, pero también a los recursos. Bueno, pero termino diciendo... O sea, se concede un derecho, pero no la forma de adquirirlo. Pero no hay recursos para adquirirlo. Entonces, ¿pero qué me parece fundamental? Para no repetir la historia, tenemos que aprender de esta historia. Es decir, si no estaremos condenados a repetirla, si no aprendemos del malestar social, de lo que originó hace más de 100 años el malestar social, si no aprendemos que finalmente, dicen algunos, muchos quizá, que cuando los de arriba ya no pueden y los de abajo ya no quieren, viene una revolución. Cuando, si no, no aprendemos de este ejercicio de la historia, de por qué fueron plasmados los derechos y hacemos una evaluación de cómo estamos hoy en México, qué nos falta y qué nos faltaría para que un texto se respetara y recogiera las demandas sociales, si no aprendemos de esta historia, estamos condenados a repetirla. Hoy tenemos que aprender de esta historia, hoy tenemos que leer también nuestra Constitución, aquello que dio origen, las bases fundamentales y aprender también un tema que yo creo que hoy es fundamental. Hoy está también a debate el tema de nuestra soberanía, el tema de la nación. Y es un gran tema, lástima que ya no nos vaya a dar tiempo de abordarlo, por lo menos aquí, pero podremos hacer un programa especialmente sobre si de veras existe la soberanía. Diputado, nos quedan 2:54 para que usted termine y remate. Yo y nada ponga... más reiteraría la importancia de reflexionar el que podamos caminar hacia una Constitución breve, sencilla, ágil, para poder establecer normas mínimas de convivencia, poder ponerle límites al poder, límites a la autoridad, garantizar la propiedad, la libertad y la vida de los ciudadanos, y de ahí partir, reconociendo también los tratados internacionales que tenemos firmados, pues las garantías individuales y los derechos de todos los ciudadanos mexicanos. Con eso es más que suficiente. No necesitamos un catálogo de derechos incumplibles, no necesitamos una parte orgánica pesada y burocrática que es materia de legislación secundaria. Hagamos esta reflexión. Pues muy bien, hagamos esta reflexión y yo lo invito a usted a que pues tómese un tiempo, lea la Constitución, léala, coméntela, pregúntele a sus amigos, a sus vecinos, entérese de cuáles son las cosas que jurídicamente a usted lo amparan, cuáles son las grandes definiciones de
cómo su dignidad está preservada por un texto legal que el presidente de la República jura cumplir y hacer cumplir, al igual que todos los funcionarios, y que si ellos juran cumplir y hacer cumplir y no cumplen, pues usted la parte que le toca la cumpla, porque también la Constitución le dice a los ciudadanos lo que tienen que hacer, entre otras cosas lindas, derechos y obligaciones. Que se, claro, otras cosas lindas que se podrían suprimir de la Constitución. Usted por Constitución tiene que pagar impuestos, pero bueno, es eso. No hay Constitución que prescinda del pago de los impuestos. Les agradezco mucho a ustedes que nos hayan acompañado y pues no hay mayor asunto que decir de la Constitución que conocerla, vigilarla y cumplirla. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, don Rafael. Gracias.